Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, damos mi corazón, Señor, aclamándolo. Sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que todos los pueblos te alaben.
canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Alma mía, porque te me duras. Espera en Dios y vuelve a alabarlo,
salude mi rostro, Dios mío, cuando mi alma sea turbada, te recuerdo. Desde el corral y el monte veló, una cima grita, otra cima, con voz de cascada. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salvaos, Dios del universo, y difunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Con el contraste de tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándonos a ellos, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Reprueba los prodigios, repite los contentos, exalta tu mano, rebustes en tu brazo. Del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena la ciudad de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos.
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. Salve, oh Reina.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a Dios por todos, también pidiendo por todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano. El día de hoy estamos iniciando el octavario de oración por la unidad de todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todas las oraciones encomendándonos que nos conceda la unidad. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como un rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Gracias, ese me honra. ¿Quién me da gracias? Ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre estará a ti mis holocaustos. Yo no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Quién me da gracias? Ese me honra. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. ¿Quién me da gracias? Ese me honra. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo no te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. ¿Quién me da gracias? Ese me honra. ¿Quién las gracias me da? Ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. ¿Quién me da gracias? Ese me honra. Gracias.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, dice Jesús. Vino nuevo a odres nuevos. En el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, encontramos un fuerte reclamo que le hacen unos fariseos y unos discípulos de Juan el Bautista a Jesucristo, de por qué él y sus discípulos no hacen el ayuno como está prescrito. Tengamos en cuenta, hermanos, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista pretendían alcanzar su propia perfección cumpliendo celosamente leyes y normas muy estrictas. También habían ampliado ritos, prescripciones, costumbres verdaderamente sofocantes para el pueblo. Por eso dice Jesucristo: nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Detengámonos un poco en este aspecto, hermanos. Los odres eran bolsas de cuero hechas para contener líquidos, agua, aceite, vino. Se usaban especialmente para la fermentación del vino. Entonces, si Jesucristo habla de odres viejos y odres nuevos, distingamos las diferencias de cada uno y cómo se aplican a nuestras vidas. Primero, los odres viejos. Odres viejos son anticuados, envejecidos, se vuelven rígidos, se endurecen y pierden su elasticidad. Ya no son aptos para recibir el vino nuevo, no garantizan su preservación. La fermentación del vino infla, estira el cuero y lo revienta. Representan lo rígido, lo inmóvil, lo caduco o inoperante. Simbolizan a la mentalidad del hombre que es legalista, cerrado, obstinado y costumbrista.
Segundo, los odres nuevos. Odres nuevos son recipientes nuevos y resistentes, aptos para recibir y proteger cualquier contenido. Tienen flexibilidad y adaptabilidad para sus diferentes usos. Representan lo nuevo, lo eficiente, lo dinámico. Simbolizan la mentalidad del hombre que se traza nuevas metas, con reales perspectivas, que va hacia adelante, adelante, que no se cierra al cambio, más bien arriesga y confía en el Señor. Y con esto, Jesucristo también habla del vino nuevo que viene a representar el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, la palabra de Dios que nos lleva a un cambio total de vida, los medios de salvación que Dios nos ofrece en su iglesia. Por eso, hermanos, al plantearnos odres viejos u odres nuevos, Jesucristo no combina, no mezcla lo nuevo que Él nos trae con aquellas costumbres antiguas, caducas. Jesucristo no destruyó lo viejo, la ley, sino que Él la cumple y la rebasa. No ha venido para remendar el judaísmo, agregándole o mezclándole cosas diferentes. Lo que quiere es evitar que aquellas costumbres o tradiciones ya adversas contamine lo nuevo que Él nos trae. Había llegado el momento en que ya no se podía seguir poniendo parches, remiendos. Había que plantearlo todo de nuevo, tanto en la forma externa, los odres, las personas, los pueblos, como el contenido interno, el vino, la palabra, el mensaje. Jesucristo vino para ofrecer un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo pueblo, su iglesia. Y este es el plan de salvación, hermanos. Esta misma dinámica de renovación salvífica la encontramos maravillosamente aquí, en el acontecimiento guadalupano que se dio aquí en el Tepeyac. Los misioneros predicaban el Evangelio, se esforzaban por conocer la lengua, las costumbres y las tradiciones del lugar. En cambio, los conquistadores se imponían con el dominio, la explotación y sobre todo con la destrucción. Para nuestros indígenas representó una derrota militar, el despojo de sus dioses, una herida grave, el rompimiento con sus antepasados. Eran momentos de confusión, angustia y dolor. Cuando parecía destruida toda la esperanza, intervino María Santísima de Guadalupe, como parte del plan divino de salvación. Para nuestro pueblo mexicano, la aparición de la Virgen de Guadalupe ha significado un verdadero renacer. La respuesta de nuestros indígenas fue su espontánea conversión al mensaje de la Virgen. Su vida de sufrimiento y humillación se abrió a la esperanza. La evangelización de Santa María de Guadalupe hace realidad una gran conversión. El mensaje y la imagen de Santa María de Guadalupe fueron captados y entendidos de la manera que se verificó una impresionante conversión en masa, tanto de los indígenas como de los españoles. Los mismos misioneros quedaron admirados ante estas conversiones multitudinarias.
María Santísima de Guadalupe realiza, como se ha dicho, la más perfecta y completa inculturación del Evangelio. Ella parte de una cultura ancestral y de ahí toma todo lo bueno y verdadero para proclamar la buena noticia de salvación. Purifica la cultura de toda idolatría, de todo error y de toda equivocación. Transmite la voluntad de Dios de una manera apropiada y clara. Habla en lengua náhuatl y se identifica. Dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Con ternura maternal promete ayuda, protección, amor y defensa. Y también pide una respuesta de fe. Porque ese es su principal propósito, hermanos. Conducirnos hacia Dios, a su Hijo Jesucristo, fuente de todo bien. Así, nuestros antepasados entendieron claramente que era el Salvador, el Señor, a quien la Virgen de Guadalupe traía en su inmaculado vientre, y que era su ardiente deseo el construir una casita sagrada, en donde lo mostraré, dice la Virgen de Guadalupe, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Ella dio a Juan Diego rosas bellas y perfumadas, la señal del cielo que marca el inicio de una nueva era, un nuevo pueblo, un nuevo mundo. Juan Diego ya era bautizado, se convirtió en un buen apóstol y misionero de la Virgen de Guadalupe y del Señor Dios. Contribuyó en la evangelización de la comunidad en la que vivía. El suelo árido y desolado, como era entonces el Tepeyac, se convierte en paraíso. Es transformado en la nueva tierra, esta tierra sagrada del Tepeyac. Así pues, hermanos, Dios hace cosas extraordinarias y sorprendentes. El vino nuevo que nos habla el Santo Evangelio, se ha dado en esta tierra del Tepeyac. Hemos conocido al verdadero Dios por quien se vive, a Jesucristo nuestro Señor, y se nos sigue dando en cada uno de los sacramentos en su iglesia. Ahora, hermanos, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros transformarnos en odres nuevos, ser odres nuevos cada día, para poder recibir y experimentar todo lo que Dios quiere darnos, y más en este año santo de la misericordia, el que nos invita a renovar realmente toda nuestra persona, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras obras. Y también, hermanos, especialmente disponernos a ser odres nuevos en el recibimiento que haremos al Santo Padre Francisco aquí en nuestra patria, ya en febrero, próximamente. Ante la visita del Santo Padre Francisco, desde luego, debemos ser odres nuevos, quitando ese proceder rutinario y caduco de la propia persona, de la propia familia, de las propias comunidades, quitando esa vieja y destructiva manera de ver y juzgar al mundo que llevan a conductas destructivas, asumir realmente un corazón y una mente nuevas, atentos y abiertos a lo que el Santo Padre Francisco nos viene a enseñar, a lo nuevo de él.
mantener en todo momento un ambiente de fe, de alegría, de orden y fraternidad. Y sobre todo, perseverando en el amor y cumplimiento de la voluntad de Dios. A vino nuevo, odres nuevos. Así sea. Continuamos con nuestra oración y nos ponemos de pie. Elevemos, hermanos, con fe nuestras súplicas a Dios, príncipe de unidad y de paz. Pidámosle que escuche las oraciones que todos los creyentes en Cristo le dirigimos estos días. Oremos diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que ha enviado su Verbo al mundo para congregar en la unidad a sus hijos dispersos, aleje de su iglesia todo fermento de discordia y división, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, destruya todas las murallas que dividen y separan a los hombres, los pueblos y las razas, oremos. Te rogamos, Señor. Para que aquellos hermanos nuestros que pertenecen a otras confesiones y sufren cualquier tipo de menosprecio por causa de las diferencias de su propia fe, se sientan amados y acogidos por nosotros, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros mismos, ávidos de la palabra de Dios, nos adhiramos con fuerza a la confesión íntegra de nuestra fe, pero sin decaer en la caridad hacia los demás cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Señor, Padre Santo, que en la sangre de tu Hijo y con la fusión de tu Espíritu Santo has establecido una alianza nueva y universal, escucha nuestras oraciones y haz que todos tus hijos lleguen a la unidad en la confesión de una fe única e íntegra y perseveren unidos en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien, en la diversidad de sus dones, es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo: Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenn y rector de este santuario, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos una invitación importante del padre Eduardo Chávez, vamos a escuchar. Gracias, monseñor. Hermanos míos, de parte del venerable cabildo tengo tres invitaciones. Una, el último miércoles de este mes, 27, tenemos como siempre esta plática sobre la Virgen de Guadalupe en noches de museo. Como ustedes saben, en nuestro museo atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, a las 6 de la tarde, el último miércoles de este mes. Segunda invitación,
El próximo 6 de febrero, que es sábado, 6 de febrero, iniciamos un diplomado sobre la Virgen de Guadalupe. Hay que conocer la Virgen de Guadalupe. Es el segundo diplomado que se va a hacer en las instalaciones de la Universidad Pontificia de México en Tlalpan, allá en el sur. Los que conozcan, por ahí está el mercado, está la delegación. Atrás de la delegación se encuentra la universidad. Ahí todos los sábados, el próximo 6 de febrero comenzamos de 9 a 1, pero este diplomado se puede también recorrer, desarrollar, cursar a través de nuestra página morenita.tv. Fácil, morenita.tv, ahí tienen todos los datos. Y finalmente, recuerden que el Rosario del Amor Guadalupano son todos los días 12 de cada mes, pero el próximo mes de febrero viene el Santo Padre. Yo no sé si ustedes sepan, va a venir por aquí el Santo Padre, así que vamos a tener el Rosario del Amor Guadalupano por esta única ocasión, el 14 de febrero, del amor y la amistad, así que no se les puede olvidar tampoco. El Rosario del Amor Guadalupano en febrero no será el 12, sino el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a las 7 de la noche, como siempre, y en el mismo lugar. Así que inviten a sus familiares para estas tres invitaciones, inviten familiares y amigos. Lo estoy diciendo desde ahora para que lo pongan en su agenda. Próximo 14 de febrero, Rosario del Amor Guadalupano, a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.